Muy buenos días, en este espacio les vamos a presentar las principales informaciones en el ámbito internacional. Y en este caso vamos a empezar por Argentina, donde se está llevando a cabo una expo, que es la Expo Palermo 2013. Esta feria, que se realiza del 25 de julio al próximo 31, es una de las más destacadas a nivel regional y en la que también participan productores paraguayos. Precisamente en estos días se realizaron los juzgamientos de ejemplares bovinos y ya se premió a los campeones. Recordemos que la Expo Palermo se lleva adelante en su edición número 127 y pretende mostrar al mundo la genética que produce. En el Brasil se presentaron bastantes heladas, situación que obviamente comprometió a los agricultores de la zona. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Catarina, varios horticultores realizaron una cosecha tempranera en variados rubros a fin de no perder su producción. El temor radica en la aparición de un fenómeno conocido como el negro de la helada, que aparece en periodos de temperaturas extremadamente bajas. Las temperaturas previstas para algunas zonas productivas del Brasil llegan a máximas de tan solo 2 grados centígrados. Y pasando un poco al Uruguay, el Instituto Nacional de Carnes impulsó el programa Carne Uruguaya Certificada, que pretende integrar y apoyar a productores ganaderos interesados en demostrar en sus establecimientos la inocuidad alimentaria, el bienestar animal, la protección del ambiente y el cuidado del trabajador rural. Cabe destacar que el INAC trabaja desde hace tiempo en mejorar el posicionamiento de la carne uruguaya mediante certificaciones que permitan llegar a este camino y favorezcan la producción cárnica. Estas fueron las principales informaciones en el ámbito rural internacional.